Hola, muy buenas. Estoy haciendo este vídeo porque acabo de conseguir. Perdón. Aquí ha pasado algo. Sí, esto sucede a veces, que te sale de la sesión. Sobre todo en el Mozilla. Ahora sí, ya estoy dentro. Y lo que quería decir es que estoy haciendo este vídeo porque ya he alcanzado en mis ganancias de visitas piratas más de $25. Visitas pirata te premia por hacer intercambio de visitas en navegación. Cuando haces 50 visitas, pues te dan un premio, un bono de 1 centavo. Cuando llegas a las 300, te dan otro bono de 2 centavos. A las 400, uno de 4 centavos. Y a las 500, otro de 4 centavos. Y no sigo más para adelante las 500 porque es lo que suelo hacer normalmente. Hago 500 visitas y gano más o menos, vamos a ver, 4 y 4, 8 y 2, 10, 11, 11, 11 centavos diarios, ¿no? Que no está mal. Mientras voy ganando visitas, porque por visitar hay un intercambio de visitas y tengo todos estos créditos de publicidad para... Soy usuario gratuito. Y entonces puedo añadir a la lista pues tres sitios web de mi creación, ¿no? O tres cartas de ventas o enlaces de referido. Pues tengo 47.090 créditos web. Luego, los $25,7 los he logrado. Vamos a ver, no todos han sido por visitar páginas. Seis de ellos los he ganado por medio de concursos. $2 de un concurso. Y 4 de otro concurso. Menos esos $6, los otros casi 19 o $20, todo ha sido por intercambio de visitas, haciendo mis más o menos 400, 500 visitas diarias tranquilamente con otro ordenador que tengo, con el portátil. Y bueno, pues ahora ha llegado el momento, como decía, de cobrar. Voy a ir a la zona de donde se retira el dinero. Voy a ver que está todo correcto, que tengo mi cuenta de PayPal y todo en orden para poder retirar el dinero y que bueno y que en unos días me paguen y luego subiré el comprobante de pago, que eso ya será otro vídeo, cómo se sube el comprobante de pago. Ahora voy a buscar dónde era que tenía que ir yo a cobrar. Creo que en mi dinero, si no me confundo. Aquí estamos. Pues tengo aquí dinero en mi cuenta, 25,72. Pues vale, el mínimo que tengo para cobrar son 25. La plataforma, solo hay la opción de PayPal, muy bien. Y la cuenta, pues voy a poner mi cuenta de PayPal favorita. Y bueno, aquí es... Es como una lista de todo lo que he ido ganando a lo largo del tiempo. Por qué conceptos y lo que me han pagado, ¿veis? Aquí tengo pagos de 4 centavos, de 1 centavo, de 2 centavos, de otros 4, de 1, de 1. Y bueno, hay muchas páginas de esto. Pero bueno, ahora vamos a cobrar, que es lo interesante. Ahí voy, a enviar solicitud de cobro. A ver qué me dice. Nadie que me ha solicitado un pago en efectivo. La cantidad a pagar que posee este miembro es de 25,72. Detalles de pago. Plataforma PayPal. Cuenta esta. La cantidad mínima de pago es 25. Las peticiones de pago se realizarán de la siguiente manera. Para las solicitudes de pago creadas en la primera quincena del mes, su pago se efectuará en ese mismo mes, en su segunda quincena, vale. Y las que sean en la segunda quincena del mes se efectuará en la segunda quincena del mes siguiente. Vale, ya me dicen cuándo me lo van a pagar. Y bueno, pues no sé si tengo que hacer algo más. Voy a ver por aquí. Yo he enviado la petición de pago. Me sale el mensajito de que sí. Que he solicitado el pago en efectivo, ha enviado una especie de ticket. Y bueno, a esperar a ver lo que sucede.
Voy a irme a inicio, a ver si se me ha descontado o si aparece esto de aquí de alguna manera. De momento tengo igual, las ganancias siguen siendo 25,7. Y no sé. No sé si al final esto hay que dar algún otro paso o ya está pedido o cómo funciona. Voy a volver a mi dinero. Pues sí, sigo teniendo los 25,72. Yo creo que es que tengo que enviar algún mensaje. Vamos a ver. Voy a poner de nuevo la cuenta de PayPal. De nuevo enviar solicitud de cobro. Solicito mi cobro de... No. Aquí está. 25... 24, no. $25. Y le doy a enviar. Ajá, bueno, aquí ha aparecido que tengo una solicitud de pago. Esto debe haber otra parte del proceso en el que me deben de responder o la deben de aprobar. Tengo aquí ahora de repente tengo otra antigua solicitud. Ya hace 2 minutos. Creo que al final el otro había estado bien. Y bueno, por si acaso hice este segundo envío y tarde o temprano me van a responder. Entonces ya creo que puedo ir cerrando este vídeo. Y bueno, pues ya cuando me respondan o ya me lo hagan efectivo lo que tenga que suceder, pues ya os hago otro vídeo para contároslo y que sepáis cómo funciona, qué funciona y cómo vais a tener lo que hacer vosotros cuando os llegue el momento de cobrar vuestros $25. No es muy difícil y sobre todo si participáis en concursos, pues podéis cobrar $25 cada cierto tiempo por ganar visitas, porque estoy al tiempo, estoy ganando visitas y bueno, los bonos, eso no lo he dicho, solo me he parado en lo económico. Y que bueno, que publicidad gratuita viene a ser un valor económico, también tiene su valor. Pues lo que quiero decir es que además cuando haces un bono de esos, de los 50, de los 100, de los 300 y de los 500, pues además te da créditos de visitas, porque en cada 50 visitas te va a dar créditos, unas veces más y otras menos, ¿no? 15, 25, 12, 9, lo que sea, creo que el máximo son 25. Y bueno, y luego aparte, cuando son los grandes, 50, 300, 400, 500, etc., pues ahí además te regalan créditos para banners y para anuncios de texto, ¿no? Si ya tienes creados anuncios de texto y de banner, te los ponen a circular. Y bueno, pues es eso, estás ganando tráfico para tus webs y tus banners. Y al tiempo pues vas juntando como si fuera una pequeña hucha y cuando llegas a $25 pues pides el pago y a cobrar. Y bueno, pues eso, lo dicho, ya os contaré cómo termina la historia. Espero que con final feliz y que el próximo vídeo me veáis muy contento. Hasta la vista.